inscribió el Frente de Izquierda. Y nosotros estamos con Martín Correa, que es dirigente del PO, a quien le vamos a preguntar cómo se está armando todo dentro de la izquierda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, inscribió en el Frente, pero todavía las candidaturas no están muy claras. ¿Cómo está esa situación? Sí, ayer hemos inscripto el Frente de Izquierda, que es un frente de tres organizaciones acá en la provincia. Está el Partido Obrero, está el PTS y está el MCT. Y desde ya la inscripción del Frente tiene el valor de que queda claro que nosotros queremos presentarnos como Frente de Izquierda aquí en la provincia. Claro. El método que estamos utilizando para definir las candidaturas es el método del consenso. Sí. Acá justo se ven las imágenes de las elecciones. Este es un acto de las elecciones a diputado nacional del año pasado. Sí. Que fuimos como Frente de Izquierda, hicimos una elección bastante buena en toda la provincia. Claro. Pasamos las PASO con cierta holgura, hicimos una buena elección a diputados nacionales y a senadores. El método que estamos utilizando es el método del consenso. Estamos en discusiones que creo que se van a destrabar en lo breve, y vamos a poder dar a conocer una lista unificada de la izquierda en la provincia. Uh-huh. Ese es el objetivo. Bien, perfecto. Acá también hay una capa nacional, ¿no? Porque hay elecciones en varias provincias, de la región puntualmente, donde ustedes vienen haciendo un buen desempeño. ¿Eso cómo incide en el armado en Tucumán? Bueno, tiene su incidencia, sin duda. A ver, el Frente de Izquierda ya tiene más de 10 años de funcionar a nivel nacional. Tiene 4 diputados nacionales, tiene legisladores en distintas provincias. El Frente de Izquierda ha conseguido algo que no es sencillo, que es conseguir concejales en el conurbano bonaerense. Claro. Un lugar que en algún momento parecía que era casi la propiedad privada del PJ. Sí, claro. Claro, y entonces el Frente de Izquierda consiguió concejal en La Matanza. Uh-huh. Un lugar que era, como te digo, casi la propiedad privada del peronismo. Entonces esto muestra también que la unidad esta de la izquierda y que el trabajo que está haciendo la izquierda a nivel nacional está calando en la población y en la población trabajadora y en la juventud. Entonces desde ya estamos tratando de cerrar el frente en todas las provincias que van a tener elecciones más o menos seguidas. Te estoy hablando de Jujuy, de Salta, por ejemplo, aquí en el NOA. Ya hemos cerrado el frente en Neuquén, hemos cerrado el frente en Río Negro, hemos cerrado el frente en La Rioja. Las discusiones se están dando a nivel nacional, también aquí en la provincia, y se están dando a nivel nacional. Y la verdad que la idea nuestra es poder cerrar el frente este en todo el país. Porque aparte, a ver, uno de los reclamos que siempre ha tenido la población con respecto a la izquierda, que yo creo que tiene algún asidero, es que la izquierda tiene que estar unida. Uh-huh. Lo cual es muy importante. Vos fíjate que aquí, por ejemplo, la oposición en Tucumán no está unida. Ayer se presentaron 3 frentes en lo que sería Juntos por el Cambio, el macrismo, radicalismo. Sí, en la provincia presentaron 3 frentes distintos. Entonces, bueno, es evidente que no hay una unidad. Del lado de la izquierda sí está esa unidad. Nos importa, la vamos a conservar. Y vamos a, sin duda, vamos a llegar a un consenso con los candidatos. Frente al desencanto que generan, por ejemplo, hablemos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio a nivel nacional, por sus fracasos en la gestión, por sus problemas internos, etcétera, se resalta mucho la figura de Milei como una persona que va beneficiándose de todos estos problemas. ¿Creen que la izquierda también puede jugar ahí, es decir, aprovechar el desencanto de un sector de la sociedad con lo que sería el poder tradicional para traccionar votos hacia la izquierda? Sí, no tengo duda que así. Vos fíjate lo siguiente, hay todo un sector de la población, sobre todo de la juvenil y de trabajadores, que no ve perspectivas en este país. No ve perspectivas. Vos pensá un chico que acaba de salir de la secundaria, una chica que acaba de terminar la secundaria, tiene 17, 18 años, ¿qué hace en esta provincia? Mira, justo antes de venir para acá, vengo de una manifestación aquí a la vuelta en Teleperformance, el call center, que ya hay, están hablando de entre 50 y 100 despidos. Entonces, chicos que ganan, son realmente jóvenes los que trabajan ahí en realidad. Entonces, charlando un poquito con la gente que estaba ahí, vos te das cuenta que la verdad que no ven una perspectiva de salida en la Argentina, porque también tienen razón. ¿En qué sentido? Que los que han gobernado en los últimos 40 años en este país son más o menos los mismos y nos han llevado a la situación en la que estamos ahora. Sí. Radicales, peronistas, en el caso de esta provincia, busistas, que han gobernado 4 años,
y nos han llevado a la situación en la que estamos ahora. Entonces hay un desencanto general. Hay un desencanto con la política general, ojo. Sí. No solamente con los que nos han gobernado. Entonces, desde ya, una parte de ese desencanto lo está capitalizando Milei con posiciones de ultraderecha, pero creo que una parte importante ve a la izquierda como una salida y como un factor de organización para ver si podemos, buscarle una solución a los problemas que tenemos. Acá en Tucumán, puntualmente, ¿qué expectativas o dónde están poniendo el foco desde la izquierda, pensando en las elecciones de mayo? Las expectativas que tenemos son de entrar a la legislatura, no tengo la menor duda, y a los consejos deliberantes. Está claro que con la cantidad de votos que hemos sacado en las últimas elecciones nacionales y con las encuestas que se conocen, con lo poquito que se puede conocer de encuesta, entramos a la legislatura de la capital y entramos al Consejo Deliberante. ¿Y quién te dice que no podemos pelear el ingreso en algún otro lugar más? Pero creo que a la legislatura y al Consejo de la Capital es un objetivo muy factible para el Frente de Izquierda, muy factible. Martín, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, José. Bueno, Martín Correa, dirigente del PO, así que contándonos, ¿cómo están armando?